Me gustaría explicar un poquito lo que es mi proyecto de tesis, porque el trabajo se deriva de este proyecto. Se titula Relatos y retratos del tocado andalusí en el Río de la Plata, ¿sí? Y de alguna forma se relaciona con lo que decía María, con lo que decía Natalie. Lo que me interesa a mí a partir de esta investigación es estudiar los relatos y retratos sobre el uso rioplatense del tocado andalusí a través de las representaciones iconográficas, la sensibilidad erudita y el interés historiográfico, ¿sí? Con el objetivo de conocer las percepciones locales acerca de su consumo y recuperación. ¿Y por qué? El por qué viene de una serie de investigaciones en las que yo venía trabajando, más que trabajando, colaborando, y detecto una desproporción entre la abundancia de testimonios sobre el uso del tocado y la escasez de trabajos específicos del siglo XX que teoricen a partir de esta evidencia. Acá tenemos algunas imágenes como para ilustrar las principales preguntas que surgen respecto al tema de investigación. Generalmente me preguntan por qué Andalucía en el Río de la Plata, y eso nos lleva luego a por qué tocado. Porque me preguntan en general cómo identificar este tocado andalusí. En realidad no existe una tipología específica, ¿sí?, que podamos llamar tocado andalusí. Por eso utilizo el término tocado, porque es el término más general, ¿sí?, para referirse a cualquier prenda o cualquier género, ¿sí?, que cubra la cabeza. Luego, andalusí, porque en general las fuentes, y me baso como es habitual en los viajeros, como principal fuente del siglo XIX, hacen referencia a estos tocados como una antigua costumbre española. Pero en realidad, si tenemos en cuenta que se trata en general de europeos, no españoles, ¿sí?, cuando dicen española, en realidad están haciendo referencia a lo que de arábigo o islámico tiene lo español, ¿sí? Acá puse algunas imágenes que son bastante sugerentes en relación a eso. Es la figura de la izquierda, donde se pueden ver a las mujeres. No sé si se alcanza a ver, quizás por la luz. Están acompañadas por algunos sirvientes que llevan las alfombritas para rezar. Que luego se ve en la porteña en la iglesia, ¿sí?, cómo reza en la alfombra, ¿sí? Y en el de la derecha, ¿sí?, podemos ver que otra de las costumbres españolas a las que hacen referencia los viajeros es a que no había bancos en las iglesias y que la gente rezaba sobre sus alfombras. No hace falta que comente, o esto suscita ya la relación casi directa con la forma de rezar de los musulmanes, claro. Es decir, sobre sus rodillas y en una alfombra, y en un espacio donde no hay mobiliario. Entonces, continuando un poco con la explicación del proyecto, surge la primera pregunta, que es ¿a qué cabe atribuir este desajuste historiográfico? Ante el silencio historiográfico detectado, y teniendo en cuenta que el adjetivo andalusí se relaciona con categorías que remiten directamente a lo arábigo o a lo islámico, cabe inferir, o no sería desatinado inferir, algún tipo de incidencia ideológica en torno a la interpretación del uso rioplatense del tocado andalusí, ¿sí?, que pueda haber derivado o pueda haber ocasionado un posterior desinterés en el siglo XX por trabajar estos temas. Y ahí creo que se relaciona un poco con lo que
creo que Natalie decía sobre el recorte, o María, no recuerdo, sobre los recortes que hacemos sobre la propia identidad, qué elegimos descartar y qué elegimos incorporar, ¿no? Bueno, a mí me toca estar en la parte de lo que se descarta, digamos. Todo esto que decidimos no ser y dejar de usar en el caso del tocado. En cuanto a la hipótesis, yo me baso mucho en Umberto Eco, sobre todo en dos cuestiones principales, ¿sí? Él plantea que los objetos de diseño suelen someterse a diversas lecturas, ¿sí? Esto es cuando pasan de un grupo humano a otro, de un contexto cultural a otro, o bien a lo largo de la historia. Y la segunda cuestión es que el estudio de los significantes y significados de estos objetos de diseño varía según los códigos de lectura empleados. Entonces, si esto es así, la atribución de significados varía según los códigos de lectura empleados, por lo que el uso rioplatense del tocado andalusí estaría condicionado entonces por la variación de los modos de percibir o interpretar lo arábigo o lo islámico. Y aquí las principales preguntas de investigación, ¿sí? Si es posible tener una percepción determinada sobre una cultura y otra diferente sobre la indumentaria que se le atribuye. Si es posible tener una percepción sobre el uso rioplatense del tocado andalusí independiente de las que se tenga de los árabes, y ahí se cortó, y el islam. Y si es posible que ello incida o no en el consumo y recuperación del uso rioplatense del tocado andalusí. Esto va a ser el motor que va a mover la investigación. Particularmente para esta ocasión, lo que yo propongo es un análisis historiográfico, ¿sí? Básicamente una búsqueda terminológica, ¿sí?, de términos y categorías sobre una muestra de obras que, bueno, dado la extensión del trabajo, fue la mínima e indispensable. Hay obras desde el 46 al 2016, en general son europeos, franceses, ingleses, italianos, y obviamente por mi tema de investigación incluí un par de españoles. Me voy a referir a las conclusiones para llegar con el tiempo y no quitarle espacio a los demás. Así que yo estructuré el trabajo sobre tres dimensiones diferentes. Algunas de las conclusiones que podemos mencionar sobre las caracterizaciones dominantes que se pueden observar sobre los árabes y el islam, ¿sí?, en la historia del traje, da cuenta de, en principio, un predominio de lo que denomino falsa sinonimia, que es esto de considerar unívocamente que todo árabe es musulmán y viceversa, ¿sí? Luego encontramos en general bastante asimetría en cuanto a, y sobre todo en el caso de los españoles, en cuanto a cuando se refieren a lo que fue el periodo de Al-Ándalus, ¿sí?, o lo que llaman ellos España musulmana, ¿sí? En realidad, referirse a ese periodo con el término España sería una cuestión bastante anacrónica, ¿sí? Y luego la asimetría vendría porque en comparación con otros periodos, por ejemplo, el periodo románico, se hace referencia a él como romanización en relación a un intercambio que tiene que ver más con lo cultural o lo social, y en cuanto al periodo del Andalus, se hace referencia a los árabes y los musulmanes en términos de influencia o contaminación o infiltración, términos que suelen ser en general bastante peyorativos. Finalmente, en cuanto a las caracterizaciones, lo que vemos es el retrato básicamente de una alteridad. Se los ve como un grupo homogéneo y se los califica con términos como arcaico, belicoso, hostil, fanático y sojuzgador.
En resumen, en cuanto a los términos, vemos que son negativos y peyorativos. En cuanto a las categorías, vemos que se mezclan y se superponen, sobre todo por esta cuestión de la falsa sinonimia. Y en general suele evidenciarse un discurso impreciso y bastante subjetivo. Luego, cuando tenemos que hablar de la incorporación de indumentos o tejidos que los autores detectan como orientales, árabes o musulmanes, ya sea esto imaginado o real, ¿sí? Mencionan a dos vías. Por una parte, la península ibérica, ¿sí? Como una vía prematura, o sea, como primer vía de contacto con estos indumentos, y luego las cruzadas. Lo que mencionan en general es que estos objetos de diseño proporcionaban un valor distintivo, se veían como artículos de lujo, ¿sí? Y se usaban como signos de prestigio, que eran adoptados en especial por reyes, nobles y hasta el clero, sobre todo los castellanos. Y que se trató de un fenómeno expansivo. Por una parte, en principio, se trató de un fenómeno que, digamos, al que tenían acceso solo los sectores más privilegiados de la sociedad, y que luego, de alguna forma, se fue filtrando hacia sectores menos privilegiados, y esto llevó a la necesidad de realizar algún tipo de regulación o restricción, ¿sí? Como las leyes suntuarias, por parte de estos grupos que pretendían monopolizar estos signos de prestigio. Entonces, la conclusión hasta aquí es que no se puede explicar la historia del traje occidental sin mencionar o sin hacer mención a estos indumentos que fueron diferenciadores y que cobraron tal relevancia que fue necesaria una regulación, como habíamos mencionado anteriormente. Y finalmente, en cuanto a la estructura de los trabajos, vemos que se basan básicamente en cinco criterios o cinco formas de clasificar. En cuanto a los indumentos y textiles identificados como los arábigos o islámicos, los ubican básicamente en lo que es la antigüedad o la Edad Media. Fuera de este periodo no se habla de ninguno de estos indumentos. En el discurso, ¿sí? lo que predomina es un narrador, ¿sí? que evidencia, ¿sí? La referencia hacia un nosotros colectivo, ¿sí? que trata de monopolizar los conceptos de modernidad y democracia en relación a lo que es, ¿sí? Gracias. El concepto de moda, ¿sí? excluyéndolo del campo de lo propio y del presente. Es decir, que aquellas sociedades en que se considere que la modernidad no ha tenido lugar, ¿sí? No puede hacerse referencia al concepto de moda. Sí puede hablarse, como decía María, a lo que es la costumbre, o Natalie, la costumbre, usos, tradición, etc. Pero no se puede hablar de moda. Y finalmente, lo que vemos es una construcción de una alteridad excluyente, ¿sí? mediante la representación de un otro que nosotros, es decir, los europeos, porque estamos hablando del discurso de estos autores, no somos. Y esto es básicamente la base de lo que es el pensamiento orientalista, ¿sí? que es un prisma a través del cual se va a entender y se va a explicar el mundo, ¿sí? en términos de polos opuestos, ¿sí? entre Oriente y Occidente, y siempre teniendo en cuenta que la definición que se va a hacer de Occidente es de cierta superioridad respecto a Oriente. Bueno, y hasta aquí gracias. La diapositiva. No sé, igual me parece que no lo puse.